Hoy el hospital ya está llegando a sus 78 años de, de vida y creo que es importante decir que de cinco años para acá, seis años diría yo, nos pusimos la meta de hacer un plan de inversiones que poco a poco fuera modernizando el hospital y volviéndolo a colocar en ese sitial que tuvo toda la vida como posiblemente el mejor hospital que tenía el país. Me decían que estas salas de cirugía, en particular las que vamos a inaugurar, posiblemente sean, por lo menos por hoy, porque la tecnología va muy rápido, pero por hoy serán tal vez las salas de cirugía más modernas que tiene Colombia, con las tecnologías más sofisticadas que existen en el mercado y comparables con cualquier sala de cirugía exclusiva en alguno de los mejores hospitales del mundo. De ese nivel es lo que estamos hablando. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.